fuerte, fuerte las palmas para este grupo de floreras y su caballero, San Vicente, de esta hermosa parroquia Octavio Cordero Palacios. Seguidamente queremos invitar al grupo de floreras de Cristo del Consuelo. Por favor, traeros la pista. Hacelo llegar la pista, por favor. ¿Cuál es su nombre? José Félix Campos. Don José Félix Campos. Un saludo cordial para la familia Campos, por supuesto. Mi amigo más hermoso que tengo. Bueno, dice, muy bien, aquí gracias. Una parejita de cuides. Yo pongo de base $5 para irme $5. ¿Quién da más? Pronto con buenos productos que quiero regresar pronto a mi tierra. $5 pongo yo de base. ¿Ustedes cuánto dan? Gracias. Vea, una parejita de cuyes, $5 yo pongo de base, $6, 6 a la una, $7, 7 a la una. ¿Cuánto pone usted? ¿Cuánto pone usted? ¿Cuánto da? $8 a la una. Flash forward, 8 a la dos. Casa de la señora Zoila Romero y Vicente, ahí está el comité. 8 a las muchas dos gracias. Y media. Gracias a nombre de todos, vamos a pedir el cuy, Gaby. No hay un cuy para nosotros. 9 muchas a la gracias, una. Oscar. Gracias. A, 9 un saludo a las cordial dos. Allá en los Estados Unidos. 9 a las para dos usted, y media. Para su digna esposa, para toda su familia, para sus amigos, para toda la gallada y en especial para los que están viendo esta transmisión en vivo. Un saludo cordial. Gracias, diez, familia Lema, por confiar en nosotros. José Luis Montes dice a las dos, en este momento: 10 a las 2 y media. Fresquita la chicha, qué rico. Sí, tres. Una cosa es ver y otra cosa es saborear. Acá todavía queda un poquito de chicha, ¿no? Acá estamos saboreando la chicha. Mire qué rica. Vamos a un poquito a proyectarles. Esta es la chicha, la verdadera chicha de Jora. Que la bebida característica que se caracteriza en las festividades acá en los sectores. Con el permiso de ustedes vamos a servirnos porque está haciendo un clima bastante caluroso. Ustedes verán que hay la sombra al frente donde identifica que el sol está perpendicularmente cayendo a estas horas de la tarde. Olga. ¿Cómo lo está viviendo las festividades, don Vicente? Gracias a Dios por el momento, todo bien. Agradezco a toda la comunidad, gracias a Dios y a la policía que pasa toda la noche aquí. Oiga, un poquito ronco, se le nota a Chuchaqui, mal anochado, pero los ánimos todavía están permanentes. ¿Qué más se viene en esta tarde? Ahorita, tengo ánimo, pero siempre la garganta está ronca ya. Mucho yo cantó, que, mucho tomó, sí, mucho bailó. Yo que sí tomando mucho. Como a mí tanto me gusta. Ya, muy también, bien. Sí. ¿Qué hay para la tarde? Gracias, tal vez, gracias a Dios primeramente, que el tiempo que nos acompaña, unos bailecitos, todo depende de la comunidad. De la comunidad, el apoyo. ¿Cuántos años viene siendo como prioste don Vicente? Ya casi ni me acuerdo, ya más o menos como 4 años. Y pero todavía, con su edad, con su fe a la Virgen Santísima, prioste para largo. Sí, gracias a Dios. Yo salí de una situación muy, muy, muy
triste, muy... Muy bien, ese testimonio, sí, ese testimonio de la Virgencita, si nos comparte, para que tengamos más fe en la Sagrada Imagen. Sí, gracias a Dios, por lo que bueno, esta situación que yo estoy... Ahora, gracias a Dios, ya estoy... ¿Qué le pasó? Cuente, rapidísimo, en síntesis, para que los creyentes de la Virgencita sepan qué tan milagrosa es. Gracias a Dios, a la Santísima Virgen. Yo de Chicago cambié a otro estado. Me fui a Tennessee. En Tennessee caí, me quedé bien endeudado, bien. Todo lo que tenía perdí. Pero aun eso no dejamos de pasar la visita. Muchas veces decían a nosotros, sí, para pasar la fiesta tienen dinero, pero no para pagar las deudas. Pero gracias a Dios salimos acá. Desde ya la invitación para el próximo año. Sí. Creo que pienso, no sé, tal vez el próximo año, el último año, tal vez van a toda mi familia, estaremos aquí, será mi último año. La invitación para que se involucren como priostes, alguien quiere aportar en algo para las festividades, quieren presentar algún grupito o alguna cosita del cariño a la Virgencita, siempre es bienvenido. Yo siempre le voy a invitar, especialmente mi hijo invitó a la danza folclórica de creo que era de San José de Sitcay. San Vicente. San José de Sitcay. San José, ya, sí. Okay. Ellos, gracias a Dios, ellos nos acompañaron hace 2 años. Y también, si es posible, para el próximo año haya una competencia de baile folclórico. Oiga, don Vicente, ¿nos va a contratar el próximo año? Seguro que sí. Ah, entonces ahí sí, ya estamos contentos, felices. Sí. Y ustedes, amigos que nos siguen la transmisión en vivo, el próximo año, igual con los mismos tríos, ustedes estaremos acompañando. Muchas gracias. Sí. Siga con sus actividades. Gracias. $8, $8, $10, eso. $10, $10, $2:30. Nadie pone más. $11, eso que está pasando la voz. 11:01. 11:02. $12. 12:01. $13. Eso está bueno, porque esto sí vale. 13:01. 13:02. 13:02. 2:30. $14. 14. $15. 15 a la 1, 15 a las 2, 16 a la 1, 16 a las 2, 16 a las 2:30 y 16 a las 3. Lo que quiera es la carrera canasta, invitados. Siempre igual al sol, desde el cielo y luego.
Personas que ven este video, enviando un cordial saludo de parte del barrio Cristo Rey, de parte de todos los organizadores en este barrio. En este momento se están realizando los encuentros deportivos. También hemos tenido la presentación de las comparsas. A continuación se viene la presentación del grupo de mujeres en una danza de las florerías. Agradeciendo a todos los colaboradores quienes son parte de este querido barrio y han aportado para que se realice este querido programa en honor de la Virgen Santísima. Buen provecho. Está bien. Diré que puede estar bien. Ya bien. Buen provecho. Buenas tardes, buen provecho. ¿Qué nomás hay? ¿Cuáles son? Alberja. Delicioso, es lo tradicional, ¿no es cierto? De aquí. Es lo mejor. Claro, el alimento de Dios. Sí, el mote pata. Como ustedes observan, está el mote, las hierbas, diferentes granos de aquí, de este querido lugar, Cristo Rey. Buen provecho. Los de la familia Lema, don Vicente y doña Zoila. Don Vicente y doña Zoila les invita a todos. Buen provecho.
observan, todos colaboran, son parte, se dedican y ponen todo su cariño, amor a la Santísima Virgen. Salude a las personas, a quienes les ven. Salude. Unas palabritas para todos los moradores, las personas que están en el extranjero. Por acá nos encontramos. ¿Cuál es su nombre? Arzaquita. ¿Cómo se siente usted? Como siempre. Qué delicioso, ¿no es cierto? ¡Que viva la fiesta! ¡Gracias! Oiga, dice que ha faltado el caldo, falta más caldo. Por eso no grite, no le dice vivan con fuerza. Vamos a ver si es que estuvo rico el caldo, dicen todos fuerte. ¡Que viva la priosta! ¡Que viva! Ahí sí ha estado rico el caldo, ¿ya ven? Y que vivan los que acompañan. ¡Que viva! ¡Que viva! Por supuesto, ¡que viva la Virgencita de la Inmaculada! ¡Que viva! Acá los amigos de la pirotecnia están pidiendo una rebota. ¡Carlos! Ya, bate, dice, vea. Ya, 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 Alexandra, ¿no? Yinsa, que se va a venir a la María. Bienvenida, María. A todos los amigos y amigas que se han unido a la transmisión en vivo desde la casa de la familia Lema Romero. Buenas tardes, diseñitos, siga uno más preparando. ¿Cuántos platos lo tiene preparado para hoy y servir? Aproximadamente. 2000 platos. 1000 platos, 1000 platos, muy bien. ¿Su nombre, por favor? Su nombre, no se me achole, ajo, pero. Pero si fuera para estar en el Facebook, ahí no estuviera acholada, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Anita me llamo. Anita, vea, doña Anita, doña Anita. ¿Un saludo a quién? ¿A quién puede enviarle el saludo? Rapidísimo. A todos los que me ven y a los hijos de la señora Priosta. Muy bien, a los hijos de las, a los que pagan, diga eso. Muy bien, vea. Gracias a los hijos de la señora Priosta, a la familia Lema. Ahí está la cocina donde el cual están preparando. Ahí está, mire, solo para que se piquen, mis queridos amigos. Esto se disfruta acá en el Cristo del Consuelo. Flash. Se me fue el internet. Ya, ¿Qué no se hace? A ver si dan un plato. ¿No? ¿Se entiende?
Un grasito no me sale. Una cucharita, si ya llego a ver. Muchísimas gracias. Como ven, tenemos un delicioso chanchito con las papas, la tradicional de aquí de nuestro querido barrio, celebrando las festividades en honor a la Santísima Virgen Inmaculada.
este grupo de floreras de aquí de la comunidad Cristo de Consuelo. Vamos a hacer aclaramiento también, ¿no es cierto? Vamos a hacer nombramiento a... Para no tener algún inconveniente. Gracias por acompañarnos y sigamos en la fiesta. Gracias, especialmente quiero agradecer a todos los organizadores de esta comunidad, y ya que nosotros también hemos hecho partícipe en este encuentro deportivo, y pues año tras año, si es que nos invita, pues estaremos participando. Muchísimas gracias a todos los organizadores, y que viva el Señor Cristo de Consuelo y la Virgen Inmaculada. ¡Que viva! ¡Que viva! Las palmas, eso. Vamos a... Segundo lugar, Los Pinos. Aquí está, acá nomás entrego el señor Hernán. ¿Quién premia? Ya, la señora Norma. ¿Los recuerdos? Ya. Las dos cámaras. La fotito de recuerdos. Ya deja el más caché, pero. Ya, ya, eso. Ya, tiene los $1,000. Ok, una vez más, recibe este premio, el segundo puesto, Los Pinos, desde barrio, el Club Deportivo Los Pinos, y recibe este premio, y también el plato criollo, cortesía de la picantería Cristo del Consuelo, una vez más, y unas palabritas. Muy buenas tardes con todo el público presente, y agradecido también aquí a la comunidad, que arriba el Señor Cristo del Consuelo y la Virgen Inmaculada. Muy amables a ustedes. Vamos con el primer lugar. Cristo del Consuelo. Ya. Así mismo le hacemos la premiación. Gracias, obviamente, a Picantería Cristo del Consuelo. No, no es Marabú, Cristo del Consuelo. El premio entregado y recibiendo. Ahí viendo, ya, viendo acá. Que ya, ya. Muestre, que lo muestre. Este premio es donado por don Aurelio Paredes, el primer puesto al Club Deportivo Cristo del Consuelo. Asimismo sacamos dos equipos, les invitamos y gracias una vez más por acompañar, hacer año tras año nuestras festividades en Municipio de Arena, colaborar para todos los presentes que vienen a ser partícipes y a observar y a dar un gran a nuestras festividades. Claro que sí, buenas tardes, el público presente, muchísimas gracias por hacer una invitación a uno más que se viene a participar. Muchísimas gracias y que siga adelante. Y gracias a don Aurelio por el premio. Muchas gracias. Muy amable, señores deportistas, fuerte las palmas. Primer puesto, categoría mujeres. Primer puesto, categoría mujeres. Cristo del Consuelo. A las señoras floreras, un ratito. Premiamos esto y vamos con ustedes. Un ratito, por favor. Por favor, a todos los que están anotados, acercarse a las ollas encantadas. Bueno, eso seguimos haciendo en el transcurso del trayecto. Sí, está.
gente del primer escenario para arriba, la hora casa. La hora casa blanca, no me acuerdo el nombre del caballero. Y aparte, al final del escenario, por favor, ahí espera. Galacomadre, seguidamente, una callata Santa Marianita inglesa. Vale, comadre, vale. Participantes en este certamen, en este concurso de floreras que han organizado aquí en esta comunidad Cristo de Consuelo. Vamos entonces, en estos precisos momentos, ya regalemos las palmas bien fuerte al público presente para estos tres grupos de floreras. Vamos, fuerte las palmas, ¿dónde está? Todo el público presente, regalamos las palmas bien fuerte, gracias. Ya, ¿dónde está la barra de San Vicente? Ya, ahí está la barra de San Vicente, la barra de Cristo de Consuelo, la barra de Santa Marianita. Ya, lista, no importa, no importa. Ya, porque van a ganar. Sí, ok. Entonces, el jurado calificador está viendo vestimenta, todo eso, ¿no? Constando el traje de las floreras. Bueno, vamos así mismo a salir ya para abandonar la cancha. A las participantes y los participantes, obviamente. Sale, por favor, Ñuca Yata. Muchísimas gracias. Baile, mamita, baile. Consuelo, las floreras abandonan ya la cancha, cortan con sabor la imagen de la Virgen de la Inmaculada, Cristo de Consuelo. Muchísimas gracias, vamos abandonando, abandonando la cancha. Un abrazo, pero bien enorme, para ya, para Marvin Fernanda. Y como siempre, estamos transmitiendo en vivo los oídos de Tico Producciones, transmitiendo en vivo todo lo que concierne este evento de las floreras. Por favor, los grupos, tener listo ya las pistas de participación. Por favor, muchísimas gracias a las floreras y floreros de San Vicente. Muy amables, abandonan la cancha. Muy amables.
fuerte las palmas. Ahora sí, por favor, las floreras de San Vicente hacernos llegar a la pista lo más rápido posible, por favor. Las pistas para poner la música que ellas y ellos van a realizar su presentación. De la misma manera, Cristo de Consuelo y Ñuca Yacta Santa Marianita. Por favor, de Cristo de Consuelo y Ñuca Yacta, lo más rápido posible acá al escenario. Un representante de Cristo de Consuelo y Ñuca Yacta. Tenemos que coordinar la presentación, el tiempo estimado de presentación, por favor. Lo más rápido posible, venga, una representante de Santa Marianita. Un racito de mi casa. Y Cristo de Consuelo, por favor. Una rosa loca para ti, mi amorcito. Ya. Aquí arriba de mi casa tengo un. Ya, Santa Marianita, por favor, representante. Santa Marianita, por favor. Solo una representante. Ya. Ya, continúen ahí para el tiempo de participación. Atrasito de mi casa, yo tenía una rosa roja, pero yo que la fui a ver, se la fue robando. Maravillosa, queremos presentar al grupo de las floreras y sus caballeros de la comunidad San Vicente. Fuerte las palmas. Tiene trago, tiene whisky.